Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Gracias por visitar a mi canal y ahí en Spiritual Love vamos a hacer una lectura especial para ver qué signo necesita escuchar un mensaje en este momento. Obviamente, ya sabes de quién se trata porque está en el título. ¿Cómo lo escogemos? Es con estos dados que tienen los signos zodiacales. Eh, tienen los 12 signos zodiacales. Hay personas que piensan que solo tiene uno, pero es el que salga, no lo cambio. Y aquí hay una unos con los 12 casas zodiacales, donde vemos de qué se trata el mensaje del Arcángel Miguel para ese signo en específico. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus asesino ese signo. Si no nos sigues, por favor, aquí en y en Espiritual Love, por favor síguenos. Deja tu comentario, comparte el video para que otras personas puedan verlo y escuchar su mensaje y también dale un like así ayudas al canal. También por favor síguenos en nuestro canal Victiana Espiritual Tarot, donde nosotros impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual de parte de los Arcángeles. Sin más preámbulos. Vamos a ver qué signo necesita escuchar un mensaje. El signo de Aries, la casa número 9, el signo de Aries, la casa número 9, eh, puede estar hablando de viajes, eh, puede estar hablando de situaciones legales, puede estar hablando de situaciones que tiene que resolver eh, con algún tipo de referencia hacia eh, avanzar, eh, también crecimiento espiritual, ya que la casa número nueve la rige la espiritualidad. Eh, veo muchos cambios en esa área, en el área espiritual y en el área de crecimiento para los arianos. Es muy posible que estén pasando por algún tipo de proceso de transición los arianos, y más que viene tu temporada, Aries. Eh, y puede ser que tú vayas a tener un gran nuevo inicio. Y también es una apertura de manifestación para tus fechas, eh, lo cual es bueno. Si estás esperando documentos o cosas como esas que tengan que ver con viajes, eh, o tienes ideas de que quieres ir a alguna otra parte, eh, tener cambios de vida, parece que vas a tener como algún tipo de epifanía. Eh, me dicen como, como claridad hacia ti. El arcángel Miguel dice que hay una relación que se, repara, que se repara y llega a compromiso o puede ser que tu vida amorosa se repara y conoces a alguien donde va a haber compromiso. Eh, veo cambios en esa área. Puede ser que alguien quiera casarse por la iglesia. Eh, puede ser que haya situaciones como esas. Eh, veo que cortas de tu vida lo que no te sirve. Si estás soltero, es posible que conozcas una persona que fue divorciada. Algunos de ustedes eh, puede ser que ya vayan a tener como algún tipo de estabilidad. Eh, hay como algo seguro que viene hacia ti. Sales como de una energía de algún tipo de precariedad. Esta precariedad puede ser emocional, pero también puede ser eh, en cuanto. A dinero, aquí veo que alguno de ustedes se siente abandonado, se siente como que solos, eh, y veo que hay un cambio en esa área. Me dicen, hay un, un gran cambio en los arianos, eh, una transformación que viene a ti. Eh, si sientes que hay muchas cosas que están cambiando o, o has sufrido mucho porque te presentan con el día de Espadas finalizando la línea, y esto es el final de una etapa muy triste. De traiciones, de mucho dolor. Puede ser que hayas tenido un gran final o una separación con una persona y que las cosas se vayan a reparar, porque veo como una promesa aquí donde tienes y daste copas. Y, y es una gran satisfacción. Esto es como un hogar, formar un hogar. Para alguno de ustedes estaba separado de su pareja, donde hay hijos de por medio y un matrimonio. Lo digo porque aquí está el 10 de monedas. Y aquí está el rey de monedas, donde había mucho problema verbal y puede ser que ofrezcan una disculpa. Y aquí está la reina de monedas que está a distancia, lo que indica que puede ser que esta gente haya estado unida en el pasado o ustedes vayan a ser pareja y tengan hijos de una relación previa. Eh, lo que viene hacia ti es como una gran reparación, Aries. Una reparación de tu vida, me dicen reparación de tu relación, de tu compromiso, si había un compromiso, si había personas interfiriendo, como que la interferencia se va a ir alejando. Aquí veo que se corta de la vida lo que te estaba robando la suerte y llega la fortuna nuevamente hacia ti. Es como un sueño que se te va a empezar a hacer realidad, donde empiezas a, a, a crecer, a evolucionar. Me dicen que aquí hay una lección de un alma gemela. Es muy posible que ustedes hayan tenido que las cosas iban despacio o había algo que tú esperabas un cambio en una persona en particular y las cosas ahora por fin están llegando. Eh, para algunos de ustedes simplemente estaban enfocados en que querían tener una relación con una persona donde había una conexión eh, y, y muy espiritual, ya que tienes la casa número 9 que rige la espiritualidad y parece que ahora es que hay unión. Una propuesta que has estado esperando por un largo, largo tiempo. Para alguno de ustedes también puede ser que vayas a poner un negocio con un familiar que vaya a ser exitoso. Tómalo en cuenta. No descalifiques si se te presenta la oportunidad. Eh, veo que hay una situación donde si alguien se volvió frío y distante, si habían cosas de por medio, si habían malas vibras, malos deseos o simplemente te sentías que no podías solucionar nada porque dependía de la decisión de alguien más, parece que se va a tomar esa decisión. Todos los caminos conducen a una claridad y una comunicación en cuanto a unión con una persona, o puede ser que alguien te aclare cómo se siente acerca de ti, que era compromiso, si sentías que alguien no quería compromiso. Yo veo que hay una situación donde se aleja algo, y lo que se aleja es el 10 de espadas, y la sensación de tristeza y abandono y de traiciones. También puede ser que tú estés alejándote de un sitio. Para conocer o conseguir esta haz de copas que se presenta aquí, es como una rectificación de que lo que viene es mucha claridad hacia ti, mucha verdad, mucha luz, o vas a iniciar una relación que va a ser bastante diferente a algo que tuviste en el pasado. Eh, viene paz y serenidad hacia los arianos. También una situación de muchos nuevos comienzos, vas a tener como una restitución en ti y vas a estar como más feliz. Me dicen, vas a estar sonriendo. Alguno de ustedes escuchó, se me ha olvidado lo que es sonreír. Eh, mucho problema, pleito. Puede ser que alguien le moleste verte feliz. Si había alguien en contra, como que no le va a gustar que tú estés rehaciendo tu vida. Y veo que hay una situación donde ha habido, eh, va a haber protección y ha habido protección hacia ti. Te veo consultando con alguien. Puede ser que tú estés consultando con un experto, estén hablando de, con un consejero. Puede ser si estaban separados. Y veo que hay una situación de una casa o una estabilidad. Puede ser que sea algo documentado, donde van a comprar su casa o donde van a tener su relación eh, más firme. Muy interesantes energías, Aries. Eh, donde me dicen, el cambio viene y el cambio lo vas a recibir. Algunos de ustedes sabían una distancia física. Puede ser que alguien quiera ya mudarse contigo. O que si estás soltero y conoces a alguien en los medios sociales, puedes llegar a algo, escucho. Eh, aquí veo que ha habido mucha paciencia por lo que viene. Si a ti lo has estado esperando y has estado abierto a posibilidades, eh, me dicen que bueno, eh, porque... Se repara una relación un compromiso me dicen no has perdido lo que quieres, alguien puede ser que esté cambiando su forma de ser eh, una persona como que tenía problemas o de temperamento o era una persona inestable en el pasado. Me dicen ten confianza que el éxito es tuyo aries eh, aquí veo que se hace como algún tipo de justicia cuando algo era injusto. te veo que tú habías ocultado o estabas como presionándote mucho eh, como que no demostrabas. Eh, como lo que sentías o lo que estabas sufriendo, ya que te veo con el diestro espada y te veo ocultando dolor. Eh, veo como una persona que está tratando, ok, cada día yo estoy bien, yo voy a estar bien, o no demuestra a otros lo mal que se ha sentido o cómo le afectó algo. Y aquí veo que hay una, una gran transición a sanación para ti. Eh, veo como una situación donde tú vas a tener una, una jornada más, más placentera. Eh, también te veo con una situación eh, donde tú vas a, a sentir yo gané, tú vas a sentir yo gané, eh, yo fluyo, yo llego lejos. Me dicen, no te van a poder detener, Aries. Mucho dolor había en ti, puede ser algún tipo de dolor en tu alma. Y veo una situación donde hay una conexión muy espiritual. Aquí hay un divino masculino como que tiene una transformación en, en ti, en tu vida. Donde puede ser que esté abriendo su corazón y cambiando grande, grandemente. Eh, Aries, me dicen, eh, no van a poder alejarte de tu éxito. Si alguien estaba ocultando sus emociones, veo una gran revelación que puede ser que te sorprenda, Aries. También hay una situación donde tú vas a a comenzar a ver tu ascensión espiritual. Recuerda que la casa número 9 es eh, espiritual y es rigiendo también tu balance. Algunos de ustedes va a tener algún tipo de gran ayuda espiritual donde te sacan de algo que te tenía atado, donde no te dejaba progresar y me dicen que por tu perseverancia tú vas a empezar a ver escucho victoria y gloria, lo cual es bueno. Si había personas o oposición en cuanto a tu vida íntima a crecer y evolucionar, porque veo muchas cosas como que fueron decepcionantes, tristes o te sentiste atacado hasta por familiares. Aquí veo que va a haber armonía y las cosas van a ir mejor. También si sentías que ibas de mal en peor, que te hacía angustia, que había como algún tipo de situación donde tú no te sentías estable. En el, en el área del amor, donde tú sentías como que no era para ti o que simplemente tenías que olvidarte del tema, eh, me dicen que no, que no va a ser así y me dicen que tu vida va a transicionar a grandes cambios que los recibas, que vienen posibilidades de una mejor vida y de un mejor desenvolvimiento. Eh, me dicen ya, eh, tuviste como tu, eh, me dicen proceso de aprendizaje. Aquí veo que hay una situación donde vas a estar más próspero. Algunos de ustedes, esta prosperidad viene en áreas psíquicas donde van a estar más elevados en esa área. Recuerda que a ti te rige la cabeza y teniendo paz tú puedes llegar lejos, eh, ya que eres la cabeza del zodiaco. Había muchos conflictos en tu vida y muchas cosas como contradictorias. Eh, me dicen que alguno de ustedes también tenía como altos y bajos en cuanto a las emociones o estabas lidiando con una persona que tenía ese tipo de problemas o tenía problemas de alcoholismo me dicen esto va a cambiar veo mucha gente cambiando y despertando y dejándose llevar y me dicen has tenido un proceso muy grande ahora te toca recoger tu cosecha ahora te toca estar bien me dicen se repara tu relación o la forma en la que llevas relaciones tu valor es grande y no solo lo vas a sentir tú sino que otros van a empezar a demostrártelo y tú vas a empezar a verlo, a visualizarlo y a vivirlo. Y veo que tienes un sí y mejor suerte en esas áreas. Aries declara con fe de que tú tienes derecho a empezar a avanzar de que tú tienes derecho a empezar a progresar en el área emocional. Si tuviste un problema con una persona o una separación, esta persona se siente culpable y está siendo guiada espiritualmente a comenzar a buscarte o a verte. Veo mucha melancolía, veo que había mucha espera, pero esta persona eh, quiere verte, quiere estar contigo y esta persona dice que odia la distancia entre ustedes y que no se siente bien. Veo como algún tipo de honor hacia ti, reunión hacia ti y promesas de cambio, lo cual es bueno. Aquí veo que hay alguien que quiere ofrecerte amor incondicional. Eh, muy interesantes energías donde se corta algo tóxico, karmático o algún tipo de situación difícil. Puede ser que había muchas discusiones o algo que tenía que ver con crecimiento espiritual. Si ustedes tenían un matrimonio. Hay unión, o si están pensando en que quieren esto, viene ese tipo de unión. Eh, bueno, ¿qué es lo que se repara en la relación del signo de Aries? Se repara y se hace justicia donde había rechazo. Puede ser que te sentías rechazado grandemente, que te sentías que no era suficiente, o alguien no te elegía. Veo que había contacto cero para alguno de ustedes, y había un final para alguno de ustedes. ¿Qué más se repara? Veo curación, tener independencia, salir de la confusión, alguno de ustedes salir de la soltería si pensabas que te ibas a quedar solo. Si alguien abandonó, veo una reunión y paz que viene a ti. ¿Qué, ¿Qué viene de compromiso? ¿Alguien quiere comprometerse? ¿Alguien o viene o vas a conocer la persona donde va a haber compromiso? Aquí veo que hay una situación donde va a haber más estabilidad. Mucha energía de salir del abandono o salir energía momentánea, lo cual es bueno. Te piden que no sobreanalices las cosas, que te dejes llevar y que recojas tus premios. Me dicen que alguien va a tomar acción hacia ti. Eh, ten confianza y fe. La acción va a ser tomada hacia ti. Es algo que viene a ti. Me dicen que esta persona va a ser digna de confianza, algunos de ustedes fueron envidiados o hubo personas de por medio, como a la vibra, y esta se va a, a cambiar. Me dicen que había desapego, frialdad y poco entusiasmo. Aries, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Bye, bye. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.